Campesinos y mineros del sur de Bolívar que llegaron a la ciudad en días pasados con el fin de apoyar el paro nacional en este sector del país, tomaron posesión la noche de este viernes de las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial debido a que no contaban, según ellos, con un resguardo adecuado. Decidimos venirnos a albergar en esta institución educativa porque desde el día de ayer que llegamos a la ciudad de Barranca Bermeja le solicitamos a las autoridades que asignaran un sitio que ofreciera condiciones de bioseguridad y con las posibilidades de que la gente se albergara sin tener ningún tipo de dificultad. Algunos compañeros del Comité de Paro Distrital estuvieron reunidos, no hubo ninguna respuesta positiva por parte de la administración. La comunidad del sur de Bolívar asegura que el Ministerio Público les aseguró el trámite para poder quedarse en un sitio con mejores condiciones, pero no obtuvieron respuesta. A mediodía yo le escribí un WhatsApp al señor defensor solicitándole alguna respuesta frente a la solicitud, no me lo ha respondido hasta el momento. En esas condiciones decidimos venirnos para acá porque el sitio en el que estábamos no tiene ningún tipo de condiciones higiénicas siquiera, ni de espacio para albergar 850 personas del sur de Bolívar. Ante esta situación, Ariel González, rector del Colegio Industrial, se pronunció. Compromisos, el cual rogamos y seguimos insistiéndoles que nos ayuden a cuidar lo que por muchos años hemos ido construyendo en nuestra institución. Aproximadamente son 850 personas que se albergan en la institución, mismos que garantizan que no afectarán la infraestructura del centro educativo.